Audio Jungle. Radiografías, mamografías, ecotomografías, ecodoppler color testicular y carotidio. Venta de bonos electrónicos y convenios con FONASA y SAPRE. Descuentos especiales a jóvenes postulantes a las Fuerzas Armadas. Médicos especialistas en imagenología. Radiología Chillán. Atención continuada en Avenida Libertad 1085, a una cuadra del Hospital Clínico Herminda Martín. Para una mayor información, contáctenos al 42-222-9323, 42-223-0447 o al 42-234-1900. Radiología Chillán, para un diagnóstico más seguro. ¿Una muñeca como yo no puede llevar tanto tiempo en un baúl? Me siento encerrada, necesito respirar. Y yo llevo más de 5 años en este mueble y los osos de peluche necesitamos un abrazo. Recicla tus juguetes y rodados desde el 16 de octubre. Dales una segunda vida y apoyemos a los niños de Coaniquem. Te esperamos en Mall Arauco Chillán. Atención, todo aviso regional informa. Ahora usted puede publicar gratis su aviso hasta 10 palabras. Sí, escuchó bien. Publique su aviso hasta 10 palabras totalmente gratis. ¿Cómo hacerlo? Fácil. Recorte el cupón que viene en la página 19 y preséntelo en 5 de abril 342 Chillán. Y no olvide que para continuar avisando puede llamar al 4222-137, 4222-137 o visítenos en www.todoaviso.cl. En Todo Aviso, lo que publica tiene los resultados que usted espera. Planea para el futuro porque allí pasarás el resto de tu vida. Por eso, el Instituto Profesional Diego Portales te invita a estudiar las siguientes carreras: Nutrición y Dietética, Ingeniería en Prevención de Riesgos, Ingeniería en Administración de Empresas, Construcción Civil, Técnico de Nivel Superior en Educación, Técnico de Nivel Superior en Electromecánica, Técnico de Nivel Superior en Enfermería y Servicio Social. Proceso de admisión 2019 con matrícula gratis. Mayor información sobre becas, beneficios y convenios en www.deportales.cl o en Avenida Libertad, número 68, Chillán. Instituto Profesional Diego Portales. Educación superior al alcance de todos. Centro Vivir Salud indica la temperatura ambiente en Chillán. 10 grados. En Vacunatorio Vivir Salud contamos permanentemente con vacunas contra influenza, hepatitis A, hepatitis B, varicela, rotavirus, tétano, fiebre amarilla y otras. Realizamos campaña de vacunación a empresas e instituciones educacionales, llevando a sus instalaciones todo lo necesario para cumplir con los requerimientos de sus funcionarios y alumnos. Además, contamos con certificación de vacunatorio internacional, pudiendo entregar carnet de vacunación que acredita la vacuna en cualquier parte del país y el mundo. Solicite su hora de atención o consulte a nuestro teléfono, el 42-23-80-900. O también puede visitar nuestra página www.vivirsalud.cl o en nuestro Facebook, Vacunatorio Vivir Salud Chillán. En Vivir Salud nos esforzamos para mejorar su calidad de vida. El Sembrador, compañía para todos. Meses. Que es contarnos acá en el local del Mastic, bien espaciados, pero ya en la recta final. Marlene, bienvenida, un gusto, te saludo con todo el cariño del mundo. Hola, muy buenas noches, bienvenido Juan Luis, bienvenido a todos los que están acá en el local del Mastic, acá, cierto, en 5 de abril con Arturo Prat. Como dice usted, esta es una ya de las últimas veces que nos vamos a encontrar en este lugar.
Sí, les vamos a contar para quienes nos están apreciando y a quienes les saludamos que nos encontramos en directo desde este lugar. Vamos a compartir lo que es esta hora. Son 60 minutos exactos para poder disfrutar con cada uno de ustedes. Este encuentro lo vamos a retransmitir la jornada del día domingo por la radio y también lo vamos a hacer a través de la aplicación de televisión, que es la que ustedes a esta hora pueden apreciar. Estamos en local del Mastic con un circuito interno que la gente ve con un poco de desfase porque es la transmisión que llega vía streaming. Así que esa es la explicación también del caso a esta hora de la jornada. Bueno, y tenemos para esta noche concursantes, por supuesto, que van a llegar a la final del 18 de diciembre, la gran final que tenemos, ¿cierto? Tenemos varios, y de hecho queremos agradecer porque nos llegó una invitación. Uno de los muchachos, que fue uno de los primeros que ganó, lanza una producción musical. ¡Ay, verdad! Se envalentonó el muchacho y va a hacer esta instancia. Hoy día queremos invitarte a tres cosas. Que pueda participar con nosotros, todavía tiene tiempo. Tenemos un buen amigo que viene de camino, si llega... Va a ser una agradable sorpresa porque es una de las voces privilegiadas que tiene nuestra ciudad. Y hoy día también vamos a tener a algunos participantes que están acá y que son aquellos que vamos a invitar para que puedan participar con nosotros. ¿Te parece bien o no? Sí, me parece muy bien. Y también vamos a participar con todos los que se encuentran en el local el día de hoy, porque los que quieran cantar, está hecha la invitación, aparte de los que van a participar directamente con nosotros, también lo pueden hacer. Bien, yo quiero saludar a quien está, Jenny Escobar, está atrás esa cámara, ¿no es cierto? Está Luciano Sánchez por acá. Sí, todo el equipo. Está don Alejandro Vega, que lo pedimos prestado. Está Camilo Muñoz. Un préstamo. Que también es otro préstamo. No, o sea, acá. Está Pedro Toro y Marlene. Y por acá un amigo de servidor. Sí, ¿no? Juan Luis, por supuesto. No vinieron con hoy. Con equipo completo. ¿Qué no tuvo? A ver, ¿qué no dijo presente? No, día Jordan está, no lo va a ver porque día con el smoking, pero algo le pasó. Así que quedó en casa. Y el otro que no está, bueno, ya que no, dijo que venía y amenazó, iba a venir a pagar la cuenta y todo eso, era Fernando, pero no llegó. Ah, bueno. Así que como tenía que pagar hoy día la invitación, no apareció. No apareció, por supuesto. Bueno, le dieron permiso, no sé. Yo creo por ahí para eso. Si nos está escuchando, ¿qué va a decir? Sí. Si le dieron permiso o no. Ya, vamos a partir de inmediato entonces. Y vamos a hacer lo primero, que es invitar a nuestros primeros amigos que van a participar en esta ocasión para que ya comencemos. Cada uno tiene dos oportunidades, sí, dos oportunidades. Si viene alguien más, bienvenido sea y vamos a compartir con ellos en esta oportunidad. ¿Quién es el primero? O la primera. O la primera. Hoy tenemos tres valientes esta noche. La primera es una mujer sacando la cara ahí por todas las mujeres de esta noche. Ella es Claudina Sepúlveda. Le damos... ¡Ay, viene bajando! Ah, viene. ¡Mire! Ahí, le damos un aplauso, chiquillas, de ánimo para... No. ¡Ah, ya! ¡Perfecto! Perfecto. Ya, le demos el paso entonces tercero, a la que viene. Partimos con la tercera, así que... Ya, partamos con Gonzalo Hernández, un varón esta noche. ¿Dónde está Gonzalo? Ya, déjelo en medio, ya. Están precalentando, no, ya, dejémoslo. Está bien, ya, entonces como Lilian Fernández, Flores, le cambié el apellido. Lilian Flores, entonces, venga, acérquese a nuestro escenario ahí. Un aplauso para ella, de ánimo, chiquillos, esta noche. Hola, para que... Está? Hola. Bienvenida, ¿de qué parte es? ¿De acá de Chillán? ¿De qué parte de Chillán? De la población del Roble. Casada, soltera, viuda, separada. Me llamo Lili. punto suspensivo. Sí. Andamos con una amiga del coro de San Antonio, la Mirta, y la Inesita. En grupo. Sí, sí. ¿Y salen a carretera juntos? Sí, pues sí, entretenido. Sí. Ella invitaron. La Inesita invitó. Muy bien. Ya pues, ¿qué nos va a cantar? La Venia Bendita, puede ser. De Marco Antonio Solís. De Marco Antonio Solís. Sí. Ahí está un micrófono, se lo dejamos a usted. Y le damos un aplauso a nuestra primera amiga que participa con nosotros en esta oportunidad. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos.
Usted lo dice, yo no voy a emitir comentario alguno. Imparcial. Sí, tenemos que ser imparcial. Sí. Les recordamos que estamos desde el Mastic, hoy es el penúltimo encuentro. ¿Cuándo va a ser el próximo encuentro de nuestro karaoke? El 17 de noviembre nos volvemos a encontrar. ¿Y dónde? Eso se lo decimos en los próximos días. Sí. Y la final, con todos los que llegan a esa parte, va a ser el día 18 de diciembre, que es el día en que nuestra Casa Radial cumple sus 40 años. Que son muchos menos los que tiene usted y muchos más de los que tengo yo. No, en serio. Así que, bueno, menos vamos a estar muy, muy preparados para que ustedes puedan participar con nosotros. Así es que, ya lo saben, esta es una buena invitación, es una, entre comillas, humorada. ¿Y sabes por qué lo decíamos así, Mardeno, no? ¿Por qué? A ver. Porque cuando es que uno escucha radio y está en la casa, de repente la señora está en la cocina, escucha un tema y lo tararea. Entonces, hoy ¿quién día, no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Sí. Algunos en la ducha en la mañana, los sí. que se duchan temprano. Bueno, todos los hemos hecho sin duda. O los que comparten entre familiares y también... Los que se duchan. Hacen karaoke también en familia. Mucho se usa eso ahora. También sí, hay que invitar a participarlo a ellos. Así es. Bien, vamos con el segundo o segunda. Segundo. ¿Qué les parece un hombre ahora, un varón? Ahora sí, está preparado, ¿no? Don Gonzalo Hernández. Un fuerte aplauso para él. Bienvenido, Gonzalo. Gonzalo, muy joven, podemos decirlo. Gonzalo, hola. Hola, buenas. Bueno, ¿de qué sector? De Chillán. No, pero nos quiere decir el lugar específicamente. ¿Eh? Está bien. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? A puro dolor. A puro dolor. Muy bien, ahí está entonces. Mucha todo suerte. Tuyo. Que te vaya bien, Gonzalo. Número 2. Llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin
me siento vacío. Las tardes son un laberinto, las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte. Me estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto, las noches me saben a puro dolor. Mira, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto, las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mi fantasía, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. ¡Qué romántico! Gonzalo, ¿dedicada a alguien? Por supuesto. Ah, sí, viste, dedicada a alguien. ¿El nombre lo podemos decir o no? No, pero me está escuchando ahora. Ay, ya viste, la dedicada. Muchas gracias. Un aplauso entonces para Gonzalo. Bien, y se da cuenta, se la sabía la canción, ¿eh? Sí. No utilizó el, estaba inspirado. El pirata ahí, sí. Lo decimos, o el apronte. Oiga, yo me quiero ir un poquito acá, no sé si me acompaña Jenny. Mientras usted se prepara, Marlene, ya. Yo quiero venir a conversar porque tenemos que dar las gracias. Hay buenos amigos que nos han acompañado durante todos estos días, muchas veces acá, sí, para saludarle nomás. ¿Cómo estamos, mi estimado? Muy bien. ¿Por acá? Venga para acá, usted también. Forma parte. Te representa a todo el mundo de los trabajos aquí, ¿no? Sí, estamos bien aquí. ¿Estamos bien? Por acá la dama, porque ella lo va a contar con infidencia, se lo baila todo. Ella se lo baila todo. Y simplemente estábamos tocando unas raíces, bailaba. ¿Cómo está? Bien, bien. Oiga, muchas gracias por habernos permitido estar aquí. Espero también que esto lo podamos replicar a lo mejor más adelante con alguna otra iniciativa. Y agradecerle a ustedes también, porque ya están trabajando un día festivo, ¿o no? Sí, Juanito. Igual están todos invitados a nuestra segunda casa, que es el Mastic. Vengan a disfrutar sus platos favoritos y eso, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Vamos, estimados amigos. Marlene, ¿con quién vamos ahora? Que es la tercera participante. Nuestra tercera participante, que ya ahora sí está preparada. Sí, ahora sí. Ella es Claudina Sepúlveda. Un aplauso grande, chiquillo, de ánimo para Claudina. Hola, Claudina. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿de qué sector nos acompaña? De Lomas de Oriente 4. Lomas de Oriente, ya, pues, ¿qué canción va a cantar esta noche? Ahí sí, arriba. Así fue por Isabel Pantoja. Mucha suerte, entonces. ¿Ya? Adelante, haga uso de todo el espacio para que no quede tan arrinconadita aquí. Y participa con nosotros, la número 3, que le vaya bien. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado
le dije que no, le dije que no. Soy honesta con él y contigo, a lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño. Tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresaba, no me dijiste, y sin más nada. ¿Por qué? No sé, pero fue así, así fue, así fue. Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte, y hoy que he vuelto ya ves, solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. Con él y contigo, a lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, no. Muy bien. Un aplauso para Claudina. Gracias, Claudina. Muy bien, Claudina. No se me vaya en red ahí, cuidado, cuidado, cuidado. Eso, ya. Ahí estaba Claudina, la participante número 3. 3 de esta noche. Bien, hoy día tenemos 3. Les vamos a contar. ¿Qué es lo que viene? El día 17, sábado 17, vamos a convocar a nuestros amigos para participar. Y ahí ya con una decisión de jurado, vamos a buscar los finalistas que van, porque son más, tenemos bastante, ya van al día 17. Y ellos van a ir a la final, después de la preselección del jurado, van a la final del día 18. Esa final va con los premios correspondientes a esta competencia, así que los esperamos para que nos acompañen. Ya le vamos a decir dónde el día 17. Y permítame a esta hora saludar, Marlene, a quienes nos van escuchando. Pasan algunos amigos aquí de la locomoción colectiva, miran hacia adentro. Aquí sí. Estamos en el local del Mastic a esta hora de la noche. Y para quienes nos ven a través del streaming, a quienes nos ven a través de nuestra señal, un saludo grande y afectuoso también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y completamente en vivo y en directo a través del 104.7. Bueno, ¿y qué le parece si participamos con todos nuestros amigos que están acá en el local? A ver quién se quiere ganar un premio, chiquillos, de todos los que están en las mesas. Porque esta noche vamos a pedir algo. Todos, realmente todas las noches hemos pedido algo. Si, me imagino que muchas mujeres hay por aquí, más de alguna es precavida, trayendo algo en su cartera. Y esta noche voy a pedir, ¿quién de ustedes anda trayendo, si es que, un botón?
alguien anda con un botón guachito por ahí, un botón que alguien anda trayendo algo en una cartera, no, revisen. ¿Cómo saben por ahí si hay algún botón suelto? No. Porque alguna, más que alguna, anda con un neceser, con alguna cosita ahí. ¿No? ¿Nadie anda con un botón? ¿No, chiquilla? Ya. Un poquito más. El Sembrador. He
boca mi amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré. Soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino, amata, mal amor. No, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio el dolor. Se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar. En tus ojos también llorarás. La lluvia cae, cae sol, mil recuerdos de ti. Y mientras siento caer sus gotas, un poema a tus labios, creo en ellas oír. Un poema a tus labios, creo en ellas oír. Muchas gracias. Muy bien. Don grande Miguel. Don Miguel, ¿eh? Les contamos a quienes nos están escuchando por la radio que Don Miguel es nuestro... como decimos, clasificado ya, meritocrático. ¿Ya? Así que bien, gracias Don Miguel, muchas gracias por estar muchas con gracias. Nosotros. Miguel Leiva, nuestro buen y gran amigo que nos está acompañando. Bien, nosotros vamos ahora a contarles que llegaron más participantes. Sí, por supuesto, ya que se viene inscrito a través de nuestra página. Así que invitamos a nuestro escenario a una amiga, ella es Natalia Gallardo. Acérquese, por favor, un gran aplauso para Natalia, de ánimo chiquilla para esta noche. Muy bien, bienvenida. Natalia. ¿Cómo está Natalia? ¿De qué bien, parte? Del sector Ultratación. Ya, perfecto. Ya. ¿Con qué tema esta noche? Amor completo de Mon Laferte. Buen tema. Micrófono por allá. Sí, no, ¿sí? Hay problema, sí, si usted puede, sí, mirar, sí, la no pantalla, problema. No se complique por eso. Listo, vamos. Suerte, entonces. Natalia.
aplauso, Natalia. Bien. ¿Dedicada a alguien, Natalia, esta canción? No. No, no. No, nada. Gracias. Sí. Sí, después tenemos la segunda vuelta. Natalia. Ya, que se vaya la golosa. Oiga, con después de este tema, ¿para qué más? De todo. El primer karaoke que se hizo en este mismo local, nos cantaron ese tema, ¿te acuerdas tú, no? Sí, perfectamente. Ya, y el penúltimo, en el último de este local, también, estamos igual. Sí. Bien, ya nos pusimos de acuerdo. El día, van a, para que quede claro, el día 17, todos los amigos que están participando en este karaoke nos juntamos. Les vamos a decir el lugar. Puede que sea aquí mismo, puede que sea en un lugar, pero tenemos que verlo. Eso tenemos producción y toda esta cosa. Hay semifinal. Y ese día, con la presencia de jurado, uno de ellos, atención, que hoy día llegó aquí, que le vamos, sí, a pedir que nos acompañe, tenemos los finalistas que van derechito al 18 de diciembre. ¿Ya? Entonces, atención, la semifinal el 17 de noviembre. Con a todos los que han participado. Todos los que están llegando, porque le agradecemos el hecho de que estén aquí, porque en ese sentido es un compromiso mérito, grande con, sí, nosotros. Exacto, ya. Bueno, a continuación tenemos la última participante de nuestra primera vuelta. Ella es muy jovencita, es Carolina Gatica. Carolina. Carolina, si nos escucha por ahí. Carolina. Venga, Carolina. Ahí viene Carolina. Ahí viene Carolina, que ya con su tema. Y yo le cuento que en la partecita final tenemos un buen una artista. Una sorpresa, sí. Un gran amigo que por fin lo tuvimos acá. Sí, aquí llegó. Bien. Aquí está Carolina. Hola, Carolina. Hola. ¿Preparada? ¿Qué tema? Querida Rosa de Camila Gallardo. Perfecto. Mucha suerte. Ahí todos. Ahí está el micrófono. Cualquiera de los dos. Ese. Perfecto. Gallardo. Listo. Bien, muchas gracias. Bien, nos va alcanzando el tiempo. Tenemos 60 minutos. Vamos en la mitad de esta. Por lo tanto, ahora llega otro momento. Van a participar la segunda vuelta de nuestros artistas, de nuestros amigos que han llegado.
pero vamos a entregarles la mitad del tiempo. Vale decir, le vamos a decir tiempo cuando ya, para que ustedes después, no, si no se complique, porque todos queden igual, si no vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche y después aquí el caballero hay que pagar hora extra y no le, no le va a gustar mucho. Bueno, ya hacemos un concurso, ¿qué te parece? Ya. Listo. Mira, este es muy fácil. Don Manuel, venga para acá. Don Manuel, el presidente de la Asociación de la Plaza Sargento Aldea. ¿Cómo está, don Manuel? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Buenas noches a todos y también a la gente que está en el dial en este momento en El Sembrador. Y a nuestro invitado especial, Pa Osvaldo. Un gusto verte acá con nosotros. Nos costó traerte, pero ya acá está. Ahí está con nosotros Osvaldo Alvear, nuestro buen y gran amigo, así que lo vamos a escuchar en instantes. ¿Con quién juega Ñublense mañana? ¿Sabe o no sabe? No, no lo sé. ¿Con quién juega Ñublense mañana? ¡Bien, señor! ¡Perfecto! ¡Eso se llama! ¡Mírenlo! Atento, ya. Atento. Muy bien, perfecto. La hizo. Ganó premio, ¿ah? Ya, llévele eso y le da un besito. Ay, la modelo, estoy de modelo. Ya, vaya, vaya. Ya. No. Mientras nosotros le recordamos que estamos entregando Gracias. Estos concursos, estamos en el local del Mastic y partimos de nuevo entonces. ¿Listo? Sí, la segunda vuelta. Y comenzamos de inmediato con Lilian Flores. Ahí está entretenida, parece conversando. Listo, vamos. Lilian, acá vamos, por favor, entonces. El escenario. Con nuestra segunda canción, por favor, se ahí acerca el micrófono. Y esta para canción poder escucharla. Se llama El Loco, de Javier Solís. Listo, escuchamos entonces un poco de este tema. Recordamos que es la mitad del tema. Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Saben que estoy enamorado, así desesperado que ya no sé qué hacer. Tienes algo en las noches a llorar locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti. Abrazado de un árbol, le platico mis penas, como aquellas parejas del oscuro jardín. Si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad que estoy loco, pero loco por ti. Muy bien, pues felicidades, muchas gracias. Ahí está entonces, recordamos que es la mitad de la canción para que alcancemos en el tiempo suficiente, Marlene. Por todos los participantes, y el segundo es don Gonzalo Hernández. Acérquese acá al escenario, don Gonzalo, un aplauso de ánimo para Gonzalo, que nos interpreta una canción increíble, un clásico, con una lágrima en la garganta de Salo Reyes. Escuchamos la mitad de tu tema, Gonzalo, bien cerca del micrófono y suerte. Dijiste que no hablara, que así sería mejor. Pediste que escuchara solo tu explicación, diciendo que lo nuestro ya no era aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había, que el tiempo la arrastró. Con una lágrima en la garganta te vi partir, desilusionado.
ilusiones se destruyeron. Pensé en morir con una lágrima en la garganta. Lloré tu amor y sin saber cómo pude hacerlo, te dije adiós. Pero en silencio no supe qué decir. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, Gonzalo. Gracias, joven. Ahí está, tiempo cumplido, la mitad del tema. Sí, a continuación, esta señorita Claudina Sepúlveda. Sí, pues. Un aplauso para Claudina, que nos va a cantar el tema de Miriam Hernández, Rescátame. Aló, aló, ya. Vivir así es seguir perdiendo la razón un poco más. Vivir así es morir fingiendo que nada importa ya. Vivir así imaginando que me vienes a buscar. Me salvarás de este mal sueño. ¿Y quién puede vivir así consciente? Estoy tan sola y no puedo tenerte. Rescátame de aquí, que ya no puedo más, estoy desesperada, vida. Rescátame de aquí, que tengo miedo aquí encerrado y no te puedo encontrar. No sé vivir, muero por dentro. No sé vivir en este infierno. Rescátame. Muy bien, rescatada. Gracias, Claudina. Oye, qué bonita pose, ¿eh? Sí. Qué buena pose, buena pose. Bueno, y continuamos con Natalia Gallardo, que se acerca acá a nuestro escenario con su segundo tema en competencia. Y este es Mon Laferte, Antes de ti. Listo. ¿Estamos ok? Sí. Ya estamos con todos los participantes. La segunda vuelta ha terminado. Y
hay que comunicar y reiterar que están todos invitados para el 17 de noviembre. Exacto, así que no se comprometan, 17 de noviembre. El lugar se lo vamos a decir. Existe una posibilidad que sea aquí mismo, existe una posibilidad que sea en otro lugar, pero estamos es dentro de todo este local, de todo este ambiente del mercado. Aquí vamos a estar para poder organizarnos y compartir entonces con cada uno de ustedes este gran momento. Luciano, atentos. Búsqueme algo para que la gente cante. A ver, lo voy a poner en prueba acá. Para que se atrevan a cantar, porque yo sé que todo el mundo aquí, ¿no es cierto? Canta si en la ducha, sabe, canta en algún lado. Queremos verlos cantar a todos. Cualquier sí. tema que puedan cantar todos. Ahí en la producción, cuando lo, cosas que puedan cantar todos. Sí, ¿ya? Que se animen chiquillos esta pedir, noche. Le vamos a pedir a Jenny ahí que haga el paneo con nuestras imágenes. Vamos a ver el monitor nosotros. Y de esta manera vamos a entregarle este último presente hermosísimo. Es un hermoso recuerdo de Chillán para que se lo lleve a quien le ponga más color. ¿Ya? Así que... ¿Quién se atreve a cantar con nosotros? Pero no es necesario que lo levanten, sino que canten en grupo. Sí, perfecto. ¿Ya? Listo, vamos, don Luciano. ¿Qué mesa canta mejor, chiquillo? Las participantes no. Vamos. Vamos, Jenny, recorriendo las mesas. Ahí por acá, a ver. ¿Quién canta, chiquilla, de acá? ¿Quién se la sabe? Mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Acá. Tú me lo dijiste con poca pasión. Se destiñó con la lluvia que cayó. Me destiña, vamos por acá, vamos con otro, por acá, por acá, por acá. Siete ovejas blancas de mi pa' esquilar y después la lana. Corriente del canal. Muy bien. ¿Alguien más por allá? Por acá. ¿Por acá? ¿Quién quiere cantar? Acá. ¿Se la saben o no? ¿No? Vamos. Estamos buscando la vocecita que nos acompañe. Por acá. Estamos esperando. Ya llega la lancha. Buscamos otra. ¿Ah? Estamos participando en el local del Mastic, último encuentro de la seguidilla que hemos tenido de esta jornada. Sí. Vamos. Estamos probando audio también. Ahora para sí. los que llegan. Vamos con el próximo, mientras nos ponemos de acuerdo. Les recordamos, día 17 a todos nuestros participantes, primera semifinal. Sí. ¿Ya? Sí. Semifinal, nos vamos a encontrar con esto. Vamos. Ya, chiquillas. Los que quieran cantar, levanten la mano, vamos recorriendo las mesas. El Luismi, ¿se la saben, chiquillas? ¿Por acá? ¿Alguien se la sabe? La pantalla. ¿Por acá? Yo he respondido cuando te llamé. Tú eras amado cuando te amé. Serías en mis sueños la mejor mujer.
sabrás lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Vamos, Valer. Contigo lo perdí, yo tengo que ganar. Yo sé que hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también te amé. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Perfecto, gracias Luciano. Gracias. Gracias, chiquillo. Ya, tenemos cuatro. Ya. Esto es a vos. Aplauso por la dama. Su nombre, señora, ¿cuál es? Mirta. Señora Mirta, un aplauso por ella. Su nombre. El nombre es suyo. Inés. Por acá, su nombre. Patricia. Y por acá el caballero. Don Oscar. Ya. Pidamos la opinión a don. A don Manuel para imparcial. Don Manuel, ¿a quién? ¿A quién de los tres? El señor de allá. Perfecto, don Oscar. El premio, chiquillo. Muy bien, don Oscar. ¿Ah? Que merecido le vaya muy bien. Merecido premio. Ya. Vamos. Llegó el momento de despedirnos. Exacto. Pero nos vamos a comenzar a despedir con unos buenos amigos. Él es un hombre que se encarga de cultivar la tradición, es un hombre que se encarga de cultivar y preservar lo nuestro. Es un hombre que, aparte de ser compositor, es cantautor, en fin, tiene muchas cosas de interés y entre esas, una de las que más radica, que es el rescate a la tradición. Perfectamente, ya están instalados nuestros escenarios, ¿sí? Entonces presentamos a don Osvaldo Alvear. Bienvenido, fuerte el aplauso para nuestro buen amigo. Si tuve otro nombre antes, lo borró el tiempo. Me llaman el solitario porque así voy. Por los caminos que el viento trazó en la noche, por cerros, valles y cumbres, por ahí yo voy. Mi caballo tiene alas cuando lo apuro. Mi poncho es bandera altiva de libertad. Mi corvo se muestra cielo con los extraños. La muerte por los caminos me ha de encontrar. Solitario, solitario, me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos me han de llevar? Y yo le digo al que sopla en la tormenta: mañana cuando amanezca no he de pensar. A veces cuando en la tarde diviso un pueblo, me acerco por ese unos tragos me quiero echar. Y siento que bajo el poncho se van las penas. A diablo que hay que sufrirla para olvidar. Solitario, solitario, me grita el viento. ¿A dónde tus negros pasos me han de llevar? Y yo le digo al que sopla en la tormenta: mañana cuando amanezca no he de pensar. Mañana cuando amanezca no he de pensar. Mañana cuando amanezca no he de pensar. Un
aplauso para el gran Osvaldo Alvear y don Luis Aiza, que nos está acompañando en esta oportunidad. Nos vamos a preparar para seguir escuchando a Osvaldo en esta jornada que nos regala estos temas para disfrutarlos a esta hora de nuestro encuentro en el karaoke del Sembrador. Que nos acompaña en este momento tan especial. Osvaldo. ¿Nos vamos con la última? Sí, nos vamos con la última. Para que canten todos, ¿qué les parece? Bien. Antes nosotros vamos a despedirnos también con Marlene. Le queremos recordar un poco lo que hemos dicho durante este encuentro. Todas las personas que participaron el día de hoy, al menos que no puedan, van a la final, semifinal del día 17. Por lo tanto, les vamos a invitar el día 17. Ese día tendremos jurado. Y vamos a escoger 5 o 6, lo vamos a poner de acuerdo ahí porque tengo entendido que son 5 para la final del día 18. Para el 18 de diciembre. Así que muy atentos a la radio, muy atentos a las redes sociales porque les vamos a contar y les vamos a estar llamando porque ya tenemos todos sus datos para que puedan participar en la semifinal del día sábado 17 de noviembre. Eso. Y el lugar a donde va a ser, no sabemos exactamente si va a ser acá. Si están las condiciones climáticas como el día de hoy, lo más probable es que sea aquí. Nos encontremos nuevamente. En esa semifinal participan todos, porque de ahí vamos a la final del día martes 18 de diciembre. Y esa final es con los premios con motivo del aniversario de los 40 años y lanzando, si Dios quiere, nuestro festival del verano, que ya se nos viene también ahí. En esa oportunidad, ¿ya? Sí. Nos despedimos entonces. Gracias por la sintonía. Exacto. Que tengan ustedes una muy buena noche. Y Osvaldo Alvear nos deja para cantar en conjunto. ¡Vamos, a ver! A ver, ¿cómo están las palmitas? Tejendo re. Aquí cantamos todos. Tejendo re. Tejendo re. Ella se hizo mujer.
las mismas redes la vieron crecer. Teje con tranquilidad, la tejedora, la tejedora va. Tejiendo red, tejiendo amores la vieron pasar. Muy de mañana sale a trabajar. Es la linda que hay en el lugar, la tejedora va, la tejedora va. Puedo reparar y caer entre tus redes mías. Ten más cuidado con tus redes mías. ¡Ay, las palmas, chiquillo! Tejiendo red, tejiendo red, tejiendo red. Cantando mágicas canciones más. Estas canciones que me hacen soñar. Esta muchacha me hace suspirar. La tejedora va, tejiendo red. Y yo que vengo desde el ancho mar, las redes rotas y la piel tosa, todo mi empeño por querer llegar. La tejedora va, la tejedora va. Que me puedo reparar y caer entre tus redes mías. Ten más cuidado con tus redes mías. Tejiendo red, tejiendo red, tejiendo red, tejiendo red. Y me voy a Chiloé. Muchas gracias. El Sembrador.